Hasta $300 mensuales por un año. Compra tres productos y activa tus códigos en MaggieTeResuelve.com. Maggie Te Resuelve. Presenta. Maggie Te Resuelve, y eso con tan solo comprar tres productos Maggie y activar sus códigos. Puedes ganar hasta $300 mensuales por un año, miles de recargas telefónicas y bonos de hasta $50. Te invitamos a ingresar a www.maggieteresuelve.com. Esto para conocer más de esta fabulosa promoción. Y hoy sí ya estamos listos con el chef Mario Chicas para el plato del día. Huele a tocino. Correctamente, por ese aroma a tocino. Esperamos que esté muy pendiente de la receta que vamos a hacer el día de ahora. Vamos a hacer unas brochetas con queso y tocino, así que esté pendiente de los ingredientes que le van a aparecer en pantalla. Así vamos es, a utilizar chef. Sazonador completo naturísimo. Tenemos también rodajas de pan blanco, la cantidad necesaria, 6 onzas de tocino ahumado, una taza de queso crema, aceite de oliva, cibulet, que ya le voy a explicar. Lo tenemos acá para que usted lo tome en cuenta. Es esto finito. Es el cebollín, usted lo va a encontrar pues en cualquier supermercado, y esto pues el día de ahora nos va a ayudar a poder preparar un platillo que es muy versátil y sobre todo que a mí me encanta, porque vamos a utilizar naturísimo, que es mi sazonador completo, no necesito nada más, y usted puede ir midiéndolo por porción, media cucharadita por porción. Así es, ¿bien? Chef, y que estos platillos son deliciosos, podría funcionarnos como una entradita, ¿no? Sí, claro que sí, mire, aquí lo vamos a poner. Y vamos a poner un poquito acá, ya tengo el queso crema directamente acá, mira. En la grasita del tocino he puesto acá directamente la mantequilla. Vamos a poner un poquito de naturísimo y le explico brevemente por qué. Uh-huh. Porque voy a aprovechar esa grasita para ir hidratando o calentando mi pan. Si usted en un dado caso dice, no tengo el tostador y lo demás, puede aprovechar esto. Mira. Ay, qué ahí bueno, lo dejo. Y es que son cosas que podemos aprovechar para que no se desperdicie absolutamente nada. Correcto. En nuestra cocina. Y gracias a Maggie, como siempre, podemos romper la receta, hacer diferentes platillos, jugar con los ingredientes. Correcto. No desperdiciar, porque de esto se trata, ¿no? De ahorrar lo más posible y, por supuesto, tener siempre a nuestros aliados que hay para cocinar, desde camarones, pollo, carne. Correcto. Aderezos. Vamos a tener acá, mire, vamos a ir preparando. El tocino lo hemos puesto a cocinar durante unos 3 o 4 minutos y ya lo tengo acá listo. Tiene que quedar crocante, solamente, ¿no? Crocante es un poquito de las cosas, pero quiero que vea este resultado de naturísimo. Cuando usted lo utiliza, usted se le viene a la mente pan con ajo, y usted puede decir pan con naturísimo tiene que ser de Maggie. ¿Qué tipo de pan es? Puede ser un baguette. Yo le pedí pan blanco por si usted tiene, pues, ¿verdad?, algún francés o lo que sea. Aquí está, mire. Puede ser incluso pan de caja, mire usted, lo que le salga mejor. Ahí, que es para que usted pueda decir, mire, este me va a abundar, este sí o el otro no. Entonces, usted lo puede hacer de esa manera. No, y hay formas de presentarlo bonitos, ¿no? Podemos hacer de repente circulitos con los vasitos. Sí, mire. A medida va, voy a poner otros dos aquí por cualquier cosa. Porque aquí los compañeros tienen hambre. Brocheta de tocino, ¿quién se le antoja? Chef, también para más recetas, recuerden que pueden encontrar arroba Maggie Centroamérica en ellos, en los canales de YouTube, también está Facebook, está Instagram, para que encuentren el paso a paso de estas recetas. Chef, si nosotros quisiéramos hacer estas brochetas de pollo, ¿qué me recomienda el consumo de pollo, por ejemplo? Podría ser muy perfectamente, podría picar la pechuga y entonces le va a adicionar lo que es el consomé de pollo con todos los ingredientes naturales, como lo son el perejil, la cúrcuma, el cilantro, el ajo. Eso le va a quedar a usted espectacular, como ahorita que tenemos todo el aroma, pues. Está así a flor de piel acá. Ya quiero probar. Mire, tenemos 5 o 6 brochetas de pollo disponibles para aquellos que se quieran quitar el gustito. También puede ser a media mañana, un refrigerio, puede ser una entradita o simplemente así como para picar en la tarde, ¿no? Con un vinito queda perfecto. Y aquí estamos. Mira. Bueno, chef, queremos agradecer. Vamos montando nuestro platito para que ustedes también allí en casita puedan verlo, puedan apreciar lo que se les antoje para comer estas brochetas de tocino. Chef, gracias. A la orden, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con otra receta, gracias a Maggie.
gana hasta $300 mensuales por un año. Compra tres productos y activa tus códigos en magiteresuelve.com. ¡Magi te resuelve! Presentó.